Bueno, aquí estamos en la nueva catedral del fútbol español. Recuerden con un sabor futbolístico. Vivimos Paco González y yo el partido en San Mamés. Intenta mantener el balón en su poder. Ojito con el contraataque. Cabrera. Y pierden el balón. Casi consigue arrebatársela. Han perdido la posesión. Pierden el cuero. Cambio de roles. Ahora toca defender. Se está acercando con peligro. El árbitro dice que continúa el juego. Tiene espacio para centrar. Intercepta el pase. El centro sale de la zona de peligro. Ojito con ese pase. Acaba el peligro con ese despeje. El despeje fue bueno, pero el rival se hace con el cuero. Empieza a tener poca salida. ¡Qué mal pase dio! Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El balón se pierde por el lateral. El balón cambia de equipo. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Y pierden el balón. Excelente visión de juego. Pase que se adentra con mucho peligro. Tiene espacio para pasar.
O la cortó Bovera, gol. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Pierde en el cuero. El balón cambia de dueño. Buena entrada y manda la pelota fuera. El pase es interceptado. Sube por la banda y busca el pase. Mete un balón en la zona de peligro. Libre directo. El área es un festival de empujones y agarrones esperando ese balón colgado. Toca para iniciar la jugada. La intenta sacar, pero sigue el peligro. El defensa corta la bola. Atención, que el pase es robado. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. Paco, por Dios, despierta y resuelve. Empieza el segundo tiempo. No sé si Paco se atreverá, pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar. Está intentando provocar el fallo del rival. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Pase peligroso. Está protegiendo el balón con su vida. Cambio de roles, ahora toca defender. Buen balón a la zona de peligro. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Ojito con ese pase. Y será córner, un gol ahora les pondría por delante en el marcador. Saca el córner y balón al área. La retrasa ahora. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Se la quita correctamente de los pies. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Cabrera. Pase a la zona de peligro.
Acaba con el peligro robando el cuero. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Dura entrada, pero va la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Centro despejado y pasa el peligro. Pase con mucho peligro. Dice, aquí mando yo. Se hace con la pelota. Corta el pase y puede haber contraataque. Igualdad máxima en todo. 0-0, pocas ocasiones y mucho respeto. Nadie se hace dueño del balón. Pierden el cuero. ¡Ay, Paquito! ¡Cuéntame un chiste! Es que, ¿verdad? No sabes cómo me aburro, González. ¿Qué me vas a contar? Me gusta ese balón en profundidad. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Esa bola lleva mucha... ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó, monstruo! El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Puede haber peligro en esa jugada. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. El pase no le sale como esperaba. Cabrera, la ocasión está ahí. Intercepta el pase. Y pierden el balón. Un corte de balón clave en ese momento del partido. Mete un balón en la zona de peligro. Envía hacia adelante para despejar. Pero el equipo rival recupera el balón y volverán a intentarlo. Atención, que el pase es robado. No se confundan, ¿cuánto queda, Ruiz? Entramos en los últimos 3 minutos de partido, más lo que añade el árbitro. Gracias, Antonio. Qué poquito queda y aún está todo por decidir, Paco. Todavía pueden marcar el gol. Sigue habiendo peligro. Se acaba el peligro con ese despeje. Pase peligroso. Hasta aquí han llegado. Buen robo de cuero. Final del tiempo reglamentario con empate en el marcador. Nos vamos a la prórroga.